Xavier trabaja desde la economía, desde la sociología política, perdón, temas de economía social y solidaria, poniendo una particular atención en el papel del catolicismo social en estas materias. Sus investigaciones se han centrado sobre todo en Europa del Sur, en particular en el País Vasco, tanto en el lado español como en el francés, así como en Italia y en otras regiones de Francia. Y actualmente está empezando a reflexionar sobre un proyecto comparativo entre Europa del Sur y México en torno a estos temas. Y la conferencia que tenemos ahora, que viene de la segunda parte, está denominada Los regímenes territoriales de la economía social y solidaria. Tendremos primero la ponencia de Xavier y luego los comentarios de la doctora Ana de Castillo, que es la directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla. Entonces, sin más, te damos la palabra, Xavier. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahí está. Muchas gracias, Carlos, y gracias una vez más por la invitación, y gracias a Nadia, que va a comentar y que tuvo que aguantar mi texto más o menos en español. Pero, oh, perdón. Yo soy del País Vasco, francés. Perdón. La charla de esta tarde sí está dedicada al tema de las dinámicas, o mejor dicho, de los regímenes territoriales de la ESS, la economía social y solidaria, y como dijo Carlos, hablaré desde una perspectiva europea, pero teniendo en la mente, ¿no?, una perspectiva comparativa con México, que me gustaría profundizar en nuestro diálogo. A modo de introducción, sí. Empezaré por definir brevemente a lo que me refiero yo cuando hablo de economía social y solidaria, por una parte, y por regímenes territoriales. Por mi parte, hablo de economía social y solidaria para referirme a unas experiencias económicas que unen unos objetivos de transformación social, es muy importante, y unas reglas de gobernanza internas que repiensan la relación del capital y del trabajo sobre unas bases democráticas y justas. Bueno, no entro aquí en los debates terminológicos que conocen muy bien sobre economía social, economía solidaria, empresa social, emprendimiento social, innovación social, sin hablar del debate latinoamericano, economía popular, comunitaria, informal, formal, etc. Pero menciono solamente que mi enfoque sobre la economía social y solidaria está relacionado con una de las numerosas definiciones de la empresa social, social enterprise, la que dan los investigadores de la red EMES. No sé si tienen algún contacto con ellos, es una red de investigadores sobre la empresa social, y en particular investigadores como Jacques de Fourny y Marthe Nissens, en Bélgica. Y según esos autores, las empresas sociales son empresas que tienen como dos características. Son organizaciones que combinan unos criterios económicos y sociales. Criterios económicos que serían una actividad continua de producción y de venta de bienes o servicios, un grado elevado de autonomía respecto a los poderes públicos y a las empresas mercantiles, y un nivel significativo de riesgo económico, y una presencia mínima de trabajo pagado. Eso es importante, por ejemplo, en Francia, cuando se hacen las estadísticas de la economía social y solidaria, se incluye las asociaciones, pero sí tienen un trabajador, al menos uno o una trabajadora, pagado, ¿no? Y criterios sociales, es un objetivo de beneficio comunitario, eso es importante, una acción colectiva ciudadana al inicio de la iniciativa, un proceso de decisión basado no sobre la propiedad del capital, pero sobre el principio una persona, una voz, y la existencia de procesos participativos y la promoción de la democracia local por la actividad económica. Ese último punto es muy importante porque da la dimensión territorial de esas experiencias. Entonces, es una aproximación de la empresa social que se acerca bastante a lo que yo y nosotros, soy el único, entendemos por economía social y solidaria,
y diría que se aleja un poco de las definiciones puramente filantrópicas del social business, por ejemplo, ¿no? Lo hemos comentado esta mañana. El segundo término es el de territorio o régimen territorial. Yo no soy economista, no me hagan preguntas sobre el modelo de la empresa, no puedo responder. Vengo de la sociología política, entonces lo que me interesa no son tanto las empresas en sí mismas, sino las dinámicas territoriales en las que se insertan, se arraigan y a las que contribuyen. O para decirlo de otra manera y en continuación con otros investigadores como mi director, es decir, Jacques Pallard, que trabajó en Francia y en Quebec, o Michael Keating, que trabajó sobre regionalismos europeos, ¿no? Sobre cultura y economía en las regiones europeas. Lo que me interesa son los factores no directamente económicos del desarrollo económico territorial. Entonces, la cuestión de investigación que me anima un poco es la siguiente: ¿cómo entender un poco los enigmas territoriales del cooperativismo, de la economía social y solidaria? ¿Por qué se observan dinámicas específicas de economía social y solidaria o ecosistemas cooperativos en tal territorio y no en otro? ¿Esas dinámicas lo deben solo a factores puramente económicos o empresariales o también a una conjunción de factores políticos, sociales, culturales, religiosos que otorgan a un territorio unas predisposiciones que favorezcan la cooperación? ¿Y cómo detectar elementos de ese cóctel para sacar conclusiones sobre las condiciones de surgimiento, de desarrollo, de éxito o de fracaso de esas dinámicas territoriales? Son preguntas, nada nuevo, una vez más, pero que nos parecen interesantes si se eviten dos escollos. El primero sería negar el factor territorial o reducirlo a una externalidad espacial de localización de las actividades productivas. Y el segundo consistiría al revés, a sobrevalorar la singularidad de los territorios, ¿no? Un territorio muy cooperativo, eso ocurrió así porque aquí somos diferentes, etc. Sí, pero hay también elementos que se pueden encontrar en otros lugares con combinaciones diferentes. Y es un poco el ejercicio, ¿no? Entonces, nosotros abogamos por un enfoque un poco intermedio. Que hemos calificado de régimen territorial de la economía social y solidaria, que es una perspectiva que propone prestar atención a tres dimensiones complementarias. Primero es el legado histórico, algo que no consideran, por ejemplo, algunos economistas neoclásicos, ¿no? O sea, nosotros, ¿cómo se construyeron en la historia propia del territorio esas disposiciones a cooperar o a no cooperar en esos casos? ¿Cómo se construye la confianza territorial o la desconfianza en algunos casos? Segundo aspecto, la cuestión de regulaciones. ¿Cómo se insertan las experiencias cooperativas y de economía social y solidaria en las regulaciones económicas, sociales y políticas del territorio? O sea, no aislar el estudio de la historia, de la trayectoria de tal cooperativa o de un ecosistema cooperativo de su contexto territorial, incluso en su dimensión política. Y tres, la cuestión de los problemas públicos es un poco la idea de analizar el papel de las cooperativas, la economía social y solidaria, en la construcción y la puesta sobre la agenda política territorial de unos problemas públicos, en el sentido de Gusfield. ¿En qué medida las cooperativas contribuyen a poner sobre la agenda cuestiones de vivienda, de uso de la tierra, agua, igualdad de género, pero también cuestión de lenguas y culturas territoriales? Aquí se habla mucho de defensa de territorio, etc. Esta función un poco de puestas sobre la agenda. Bueno, son tres puntos de observación muy, muy generales que voy a ilustrar ahora con ejemplos tomados
una vez más en el caso concreto del País Vasco, pero esa vez más sobre la parte francesa. O sea, mañana hablemos mucho de la parte española, más del País Vasco francés o del norte, ¿no?, como lo llamamos, porque es un caso ilustrativo de lo que entiendo por régimen territorial. Aquí estoy hablando de un pequeño territorio del sur de Francia, es la parte naranja, ¿okay? El del sur de Francia, que tiene frontera con el País Vasco español, con la Comunidad Autónoma Vasca y con la Comunidad Foral de Navarra. Y es un territorio, bueno, muy pequeño si comparamos especialmente aquí en México. Son como 310.000 habitantes y aquí somos dos. Aquí hay otra, y lo que es estadísticamente significativo. Dos. Claro, sí, sí, bueno. ¿Verdad, Mar? Con un contraste entre una costa urbanizada y muy atractiva, de hecho, parte en rojo, y un interior del país que es más rural, es de donde viene Shashi, y una zona intermedia, ¿no? Es un territorio que conoce muchos desafíos demográficos, envejecimiento, como en toda Francia y en España, y en ese problema de concentración de la población en la zona costera. Hubo un aumento de la población desde 1999, con dos veces la media nacional francesa, a causa de un saldo migratorio positivo, pero es una migración con lana, ¿no? Que vienen a la costa. Territorio que conoce desafíos económicos específicos, es un territorio urbano y rural, donde se vive bien, de hecho, con las paradojas de un territorio atractivo, ¿no? Porque hay una presión fuerte sobre la tierra y la necesidad de equilibrar economía residencial y economía productiva. O sea, los precios de la tierra y las casas doblaron desde hace 20 años. Es ahora un problema, por ejemplo, con los jóvenes de poder encontrar una casa o un departamento. Es una economía diversificada, basada en un tejido de pequeñas empresas. Hay industria, a veces se dice que no hay industria, que toda la industria está en la parte vasco-española, no. Hay una industria agroalimentaria, metalmecánica, aeronáutica, artesanía y una agricultura, diría, resistente, de pequeños caseríos familiares, aunque en eso también hubo una pérdida de 25% de las explotaciones de los caseríos en 10 años, entre 2000 y 2010. O sea, se está regresando, pero resiste al mismo tiempo, con una actividad turística fuerte y una tasa de paro que es inferior a la tasa de paro nacional. Y para acabar esa presentación rápida, hay una problemática lingüística y de identidad con la presencia de la lengua vasca y con, estos son los últimos datos que acaban de salir de la última encuesta sociolingüística que acabo de salir, con el 20% de bilingües vasco-francés, el 9% que son bilingües receptores, o sea, que entienden el vasco, pero que no pueden hablar, y el 70% que no habla vasco. Bueno, ahora, eso para un poco de qué territorio estamos hablando, ¿no? Un poco. Ahora voy a entrar un poco en los detalles, retomando cada uno de los tres elementos de los regímenes territoriales, basando en ese ejemplo. Legado histórico. La primera dimensión consiste en prestar atención a las raíces históricas que condujeron al surgimiento de una dinámica de cooperativismo o economía social. En el caso del País Vasco, bueno, hay un movimiento cooperativo antiguo desde el fines del siglo XIX, pero yo me concentro en lo que ocurrió desde los años 1970 del siglo, siglo pasado. Surge entonces un movimiento de creación de pequeñas cooperativas de producción, como equivalente a las cooperativas de trabajo asociado en España, ¿no?
en francés son les SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production, en varios sectores, subcontratación industrial, servicios, artesanía. Pero lo que es interesante es que se desarrolla este movimiento junto con otras iniciativas de la sociedad civil en materia de agricultura campesina, en materia de lengua y cultura vasca, en materia de creación de empresas. Con esa idea de encontrar buenos modelos empresariales a favor de un desarrollo territorial equilibrado y autónomo, que no se apoya únicamente sobre el turismo de masa, porque había toda una corriente de planificación que lo veía así, o sea, es un territorio de turismo y punto, y no únicamente sobre el turismo de masa, no únicamente sobre industria agroalimentaria o economía residencial, pero que tenía también una, esa perspectiva. Es el tiempo en el País Vasco, como en otras regiones de Francia, de los regionalismos y de eslóganes como vivir y trabajar en el país. Encontramos el mundo occitano, el mundo, otras regiones, en Bretaña, mucho. Y de acuerdo con mi posición un poco teórica, si nos concentramos en las raíces no directamente económicas de ese movimiento, vemos que tiene cinco raíces, como aquí. Sí. La primera sería constituida por los mecanismos, ¿cómo decirlo?, consuetudinarios o tradicionales de organización del trabajo, de la solidaridad y de la propiedad propios del medio mundo campesino y rural. Cuando entrevisté yo los fundadores de esas primeras cooperativas de producción de los años 70, me di cuenta de que muchos de ellos venían de familias campesinas y que veían un parentesco entre los mecanismos tradicionales de ese mundo rural y el modelo cooperativo. Solo algunos ejemplos para entender bien. El principio de la transmisión del caserío familiar al hijo o hija mayor, era un principio tradicional, y el principio de las reservas no distribuibles de la cooperativa, o sea, con el mismo objetivo de transmisión indivisa del patrimonio, ¿no? Otro ejemplo, la organización tradicional de trabajo en común entre vecinos, especie de tequío vasco, se llama ausolana, trabajo entre vecinos. Ellos ven paralelos con la manera cooperativa también de organizar el trabajo. Otro ejemplo, había cofradías de protección y de aseguro del ganado, donde encontramos un principio de reparto de riesgos, un poco, que se encuentra también en cooperativas. Otro ejemplo es sobre el libro, es un clásico de antropología de Sandra Ott, sobre las asociaciones de pastores en las montañas de Sul. Sul, Xiberúa, es la provincia de donde viene Shashi, aquí. Es la provincia más montañosa y ellos tienen una organización colectiva de la transhumancia y de la fábrica del queso de montaña, que es basado en sistemas, un sistema bastante complejo de reciprocidad y de rotación a los puestos de trabajo, también un principio cooperativo, ¿no? Bueno, ese mundo rural tradicional vasco ha sido mucho estudiado por los antropólogos y un poco idealizado también, un poco como, ¿no?, el mundo rural un poco idílico. Pero desde mi perspectiva comprensiva, un poco a la Max Weber, como es, si damos importancia a las interpretaciones que dan los actores, ¿no?, lo que es importante es que esa representación del mundo rural tradicional, idealizada o no, tuvo un efecto performativo, en el sentido de que les orientó hacia un modelo empresarial tipo cooperativo. Segunda fuente es el modelo vasco-español de Mondragón, que es un modelo muy importante. Bueno, ya hablamos de esto esta mañana, experiencia de cooperativismo industrial impulsado en el Valle del Alto Deba, por el catolicismo social, creación de una escuela politécnica en los años 40, en un país destrozado por la guerra civil, y después las primeras cooperativas industriales, y como lo sabrán, ahora constituyen un gran ecosistema cooperativo, con cooperativas de trabajo, consumo, un banco, seguridad social, escuelas y ahora una universidad también.
con los que están trabajando. Sí. Pero ese modelo de Mondragón en los años 60-70 era vista como un modelo para los jóvenes del otro lado de la frontera, porque estaban pensando, eso lo tenemos que tomar como modelo para industrializar también nuestro territorio y la parte rural, o sea, tener agricultura y industrializar. Era un poco la utopía de los años 70. Entonces no se hablaba de medio ambiente o de cambio climático. Era un modelo, tenemos que industrializar, o sea, para ser autónomos. Tercera fuente, relacionada con la previa, pero ya lo comentamos esta mañana, es el papel del catolicismo social, y una vez más, no se trata aquí de una influencia vertical o dirigida desde la jerarquía eclesial, pero una influencia difusa, implícita, de promoción del cooperativismo por grupos de la Acción Católica, por algunos sacerdotes con esa sensibilidad social, por algún instituto de enseñanza técnica católico, por la prensa, etc. Y que insisten sobre un poco la compatibilidad del cooperativismo y la doctrina social de la Iglesia. Cuarta influencia, el nacionalismo vasco, el movimiento Abertzale, que evoluciona a fines de los años 60 desde una perspectiva, digamos, democristiana hacia un posicionamiento más de izquierda, más así, que trata de hacer, es un poco el discurso de esos tiempos, hacer coincidir lucha de liberación nacional y lucha de clase. Es un poco, ¿no? Y al corazón de su doctrina económica estaba el modelo cooperativo, y se hablaba mucho de autogestión en esos años, había el modelo yugoslavo, etcétera, etcétera, ¿no? También unos sindicatos franceses eran muy, muy metidos en esto. Y quinta y última influencia, el movimiento cooperativo francés y internacional, que se estaba desarrollando. En Francia, incluso en esos años, aparece el paro de masa con la primera crisis petrolera. Y el gobierno piensa en un primer tiempo utilizar a las cooperativas de trabajo como instrumentos de lucha contra el desempleo. Pero rápidamente, en los años 80, el Estado francés desplazó los instrumentos de apoyo más hacia el mundo asociativo. Y todo el sector de, no sé cómo se llama aquí, pero la integración laboral, inserción por la actividad económica, que se desarrolló sobre todo en asociaciones. Pero hubo apoyo, y de hecho las cooperativas vascas, las primeras, aunque sean muy politizadas, pues beneficiaron del apoyo del Estado francés. Bueno. Y esas cinco fuentes llegaron a constituir lo que podríamos llamar una matriz territorial, o sea, del cooperativismo. Claro, segundo punto más breve, hay que analizar lo que pasó después. ¿Qué suerte tuvieron las empresas y esas iniciativas? Y yo veo como segunda dirección de investigación la manera con la cual las cooperativas de cooperativismo se insertan dentro de las regulaciones económicas y políticas del territorio. Regulaciones económicas, pues es el vaso medio vacío, medio lleno. Claramente las cooperativas no llegaron a ser el modelo empresarial dominante sobre el territorio. Bueno, unas fracasaron, otras sucedieron, pero quedaron en minoría en el panorama local. Sí, tengo un mapa más reciente de las cooperativas en la región sur Aquitania. Vemos que numéricamente son pocas, pero vemos también una concentración en el suroeste, que es el País Vasco francés, de hecho. También la intercooperación, cooperación entre cooperativas basada en el modelo de Mondragón, ¿no?, quedó muy limitada. Hubo intentos. En el 1982 las cooperativas vasco-francesas fundaron una asociación, se llamó LANA, que significa trabajo y empleo en vasco, con el objetivo de coordinar las diferentes empresas cooperativas en el marco de lo que llamaban entonces, es interesante, el movimiento cooperativo vasco. O sea, se pensaba como un movimiento social. Pero su alcance quedó limitado, entre otros, porque hubo competencia económica entre dos cooperativas del mismo sector, que competían
en vez de ser complementarias. Eso bloqueó un poco el sistema. En términos de regulaciones políticas, el movimiento abertzales, el nacionalismo vasco, quedó en minoría. Claramente, aquí es la gran diferencia con la parte española. Es minoritario políticamente en ese paisaje. Y, bueno, para resumir, diría que el País Vasco francés de esos años seguía regido por un sistema político más de pequeños notables, no me atrevo a utilizar la palabra cacique, tengo mis precauciones, pequeños notables que tenían una perspectiva económica bastante alejada de la aspiración cooperativista. También hubo complicaciones con el Estado porque el Estado veía el movimiento cooperativo de ese periodo como muy asociado al nacionalismo vasco y, por ejemplo, bloqueó fondos que provenían de las cooperativas de Mondragón para apoyar las cooperativas del País Vasco francés. Los bloqueó en la frontera. Fue un periodo complicado. Pero esa situación empezó a cambiar progresivamente durante los años 80 con la emergencia de primeros, diría, planes de desarrollo local, políticas públicas, más participativos. Se llamaban les contrats de pays, los contratos de país, que pensaban el desarrollo local sobre una base más intersectorial y más participativa. Y el verdadero cambio surgió a fines de los años 80 con nuevas instituciones de representación de la sociedad civil, nuevos contratos de desarrollo local y una visión más prospectiva del desarrollo local. Esa primera forma de institucionalización del País Vasco francés, que administrativamente no existía, o sea, era solo la parte occidental de un departamento francés de los Pirineos Atlánticos, fue, es una paradoja, pero fue iniciada por el Estado. Representantes del Estado, quienes querían también calmar un poco las cosas para despolitizar el tema del desarrollo local en un territorio sometido en los años 80 a una forma de violencia política también. Bueno, la tercera perspectiva, después podemos detallar, pero consiste en mirar la manera con la cual el movimiento cooperativo, la economía social y solidaria en general contribuyen a la puesta sobre la agenda territorial de unos temas, de esos famosos problemas públicos. Y esa función política de las cooperativas y de la economía social y solidaria volvió a ser muy presente en la última fase de ese movimiento, en la que estamos todavía, creo, hoy, que inició a mediados de los años 2000. Es un periodo en el que aparece en el País Vasco francés lo que la socióloga Corinne Gendron llama los nuevos movimientos sociales económicos, que no es nada particular para el País Vasco, es en contexto de búsqueda de alternativas económicas relacionados no solo al cooperativismo, pero a la nebulosa de la economía social y solidaria, que transita, repito, mucho en Francia por asociaciones. Y entonces, el País Vasco francés llegó a ser un territorio líder a nivel de Francia en materia de financia solidaria, en materia de herramientas para creación de empresas para mujeres, para jóvenes, particularmente en zonas rurales. Y hubo experiencias muy innovadoras en agricultura, con materia de agroecología, con toda una serie de iniciativas colectivas para... Y en el 2005 crearon incluso una Cámara de Agricultura alternativa a la oficial. Es una institución pública, la Cámara de Agricultura. E hicieron una asociativa para el País Vasco, lo que generó un conflicto con el Estado, etc. Iniciativas también en el sector cultural y lingüístico que transita por la economía social. Hay una sociedad cooperativa europea entre las escuelas en lengua vasca de ambos lados de la frontera, entre las federaciones, iniciativas de los servicios, y últimamente hay una moneda local, una moneda complementaria, se llama Euskal Moneta,
fue creada en el 2013 y hoy es la primera moneda local en Europa, de hecho. No. Hay como una nueva generación, ¿no?, de movimientos sociales económicos. Hay una continuidad entre esa fase en la que estamos todavía y la de los años 70, pero hay también diferencias. Hay continuidad, diría, en la dimensión utópica también, pero hay diferencias. Y acabo con esta. Seis diferencias. Primero es que el modelo de desarrollo territorial que se promueve ha cambiado. De hecho, se habla menos de desarrollo, se habla más de transición territorial. Se habla menos de industrializar el interior rural. O si se hace, es sobre modelos completamente renovados, industria muy de punta, muy ecológica. Se habla, desde luego, de medio ambiente, se habla de cambio climático, se habla de igualdad de género. O sea, los problemas públicos que se plantean han cambiado. Segunda diferencia es que se politiza. Politizar para mí es el sentido de tener una lectura de la economía basada en valores, ¿no? Se politiza tanto el acto de consumir como el de producir, y de allá salen como los circuitos cortos, como la moneda local. La moneda local es una manera de politizar el consumo, ¿no? Mientras en los años 70 el enfoque era sobre la producción. Tenemos que tener plantas de producción, producir. Tercera diferencia, las matrices culturales y políticas que hay detrás de eso, ese movimiento, son más variadas. Siempre está el nacionalismo vasco, pero están también el ecologismo, la agricultura campesina, la economía solidaria, el consumo político, el catolicismo social. O sea, que es como una mezcla de influencias que fue facilitada, creemos, los investigadores que escribieron sobre esto, que fue facilitada por el cese de la violencia política a partir del 2010-2011, que favoreció un poco un encuentro entre diversas ideologías, corrientes, pensamiento, etc. Y una circulación transnacional de experiencias. Hay algunos investigadores, como un economista que se llama Julien Milanesi, de Toulouse, que hablan de un verdadero ecosistema alternativo, ¿verdad?, que se está construyendo en el País Vasco francés, y Milanesi dice que ese ecosistema se construye como al cruce de tres mundos militantes. Hay el mundo de las cooperativas, las viejas cooperativas de producción, ¿no? Hay el mundo campesino, que es realmente un lugar de innovación social, y hay el tercer mundo más reciente, el mundo del clima, o sea, de todas esas movilizaciones ecologistas. Y creo que tiene razón, que es una buena síntesis de un poco la hibridación de referencias, ¿no?, que se observa. Las formas cooperativas también evolucionaron con el desarrollo de las cooperativas con múltiples partes. No sé si tienen el equivalente aquí en México, pero en Francia hay una figura que fue creada por la ley del 2001, las sociedades cooperativas de interés colectivo, SIC, que es un tipo de cooperativa donde los entes públicos pueden entrar como socios, donde los usuarios, los consumidores de la cooperativa pueden ser socios. Y eso territorializa, diría, la razón de la raison d'être, de la cooperativa, el objetivo. Porque si entra una estructura, una mancomunidad en la cooperativa, pues es que tiene su interés como territorio, ¿no? Y ese modelo de la SIC se está desarrollando muy, muy lentamente. Son menos de 15, ¿eh? Pero se está desarrollando en el País Vasco francés en diversos sectores. Hay una, por ejemplo, una televisión local en un valle de montaña, que es una cooperativa de interés colectivo. Hay ejemplos en energías renovadoras, tratamiento de la madera en la montaña, de comercialización del pescado, que fracasó, de horticultura, etc.
Y finalmente, y con la Ley Francesa de Economía Social del 2014, se están desarrollando en Francia, pienso que puede ser interesante hablar de esto también, una nueva figura de cooperación territorial que se llaman los polos territoriales de cooperación económica, perdón por el Pôle Territorial de Coopération Économique, que son polos que reagrupan actores de la economía social y solidaria, actores del sector público, actores de las empresas convencionales, en torno a imaginar un desarrollo territorial solidario. Y hay uno de esos polos muy activo en el sur de Aquitania, que está en las Landas, justo al norte del País Vasco, pero al que participan actores vascos. Y, perdón, es en francés, pero bueno, podemos detallarlo después. Para resumir, son varias iniciativas en materia de creación de empleo, creación de actividad, incubadora de creación de actividad, cooperativas de capacitación, educación, un restaurante colectivo de empresa que es solidario, o sea, que emplea gente que es alejada del mercado del empleo. Hay cooperativas de ecoconstrucción, cooperativas de producción de hortalizas, una estructura de transporte solidario, etcétera, etcétera, todo integrado en un sistema complejo de participaciones cruzadas, de gobernanza compartida y de mutualización de recursos. Nosotros hemos seguido durante 2 años esa experiencia con una colega economista, Daniel Dumoustier, que falleció ya hace un mes. Y lo saludo. Después podemos detallar. Esos cambios dentro de la economía social y solidaria en el País Vasco y en los territorios vecinos, es importante, se producen en un contexto de gobernanza territorial en el País Vasco que está cambiando también. Está cambiando en el marco del proceso de descentralización francesa con la generalización de unas estructuras intermunicipales, mancomunidades. Y en el caso vasco, la creación en el 2017 de una mancomunidad única para todo el territorio. Fue la primera vez desde la Revolución Francesa, de hecho, que da un reconocimiento institucional al territorio y que está desarrollando una política pública de economía social y solidaria dentro de una política más global de desarrollo sostenible. Así que también a nivel de gobernanza territorial se está viendo como un laboratorio, ¿no?, ese territorio. Y último cambio respecto a los años 70-80 es que el mundo también, ese mundillo de las alternativas económicas, se está recomponiendo y el término economía social y solidaria ya no tiene el monopolio. O sea, ya se habla de economía social y solidaria, pero se habla también de empresa social, de responsabilidad social territorial de las empresas, se habla de innovación social, se habla de economía circular, etcétera, etcétera, con una cierta vaguedad, ¿no?, en las categorías también. Ahora, y para concluir, ahora, diría que el caso francés es una ilustración, ¿no?, de lo que entiendo por régimen territorial de la economía social y solidaria. Es un caso singular, cada territorio es singular, pero los elementos que componen esa trayectoria los encontramos en otros contextos, pero combinados de diferentes maneras. Y quizás, si me permite 2 minutos, o sea, pistas conclusivas, ¿no?, para abrir el diálogo, y quiero atreverme a hacer algunas sugerencias de preguntas que hago a mí mismo y a vosotros para el enfoque cooperativismo. El enfoque comparativo entre ese tipo de experiencias y en experiencias de México, en cooperativismo rural, indígena, etc. De lo poco que pudo ver hasta ahora, bueno, las diferencias con casos europeos son evidentes, bueno, niveles de pobreza, marginación social, aislamiento territorial, papel de las políticas públicas, niveles de violencia, nada que ver, mecanismos de mercado, pero sin embargo creo que hay preguntas compartidas
que podrían ser interesantes profundizar. Por ejemplo, ¿de dónde surgieron las experiencias territoriales de cooperativismo? En México, ¿qué relación hay entre formas comunitarias de solidaridad y cooperación y cooperativismo? ¿Qué papel tuvo el cooperativismo como transición hacia una economía de mercado bajo control de las comunidades, por ejemplo? ¿Cuál fue el papel de las políticas públicas y en la orientación hacia el modo cooperativo? O, en contraste, papel de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, actores religiosos o de actores transnacionales, ONGs, etc. ¿Cómo piensan y gestionan las cooperativas la relación al mercado? En particular, el problema de la venta. Generalmente las cooperativas saben producir, pero vender es otra cosa, ¿no? ¿Cómo lograr un precio justo para productores? ¿Cómo convencer al consumidor? ¿Por la causa, por la calidad, por el precio, por los tres? ¿Cómo se organizaron en algunos territorios para construir ecosistemas territoriales de cooperativismo, pensando de manera integrada las cadenas de valor, desde el productor hasta el consumidor, y pensando en una gobernanza compartida las respuestas a las necesidades del territorio? Consumo, producción, salud, educación, crédito. Son modelos de gobernanza colectiva, ¿funciona, no funciona, por qué? Y para acabar, ¿qué papel desempeñan las cooperativas un poco en esa construcción de los problemas públicos de territorios que sean formulados en términos de defensa del territorio, como se oye mucho aquí, o con otros términos, como en Europa, pero, y un largo etcétera? Bueno, pues, yo soy el quien hace preguntas, pero y acabo con esto. Gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Ya con lo que nos planteaste ahorita y en la mañana va a dar para una buena plática. Y empezamos con los comentarios de la doctora María Castillo, por favor. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Javier, nuevamente por estar con nosotras y nosotros aquí en la Ibero Puebla. Y efectivamente, como señala Carlos, con tu charla de la mañana y con lo que ahora nos compartes, pues nos da no solo para preguntar ahora, sino realmente para trazar muchas líneas de reflexión y, por supuesto, de trabajo de manera conjunta. Así que yo intentaré hacer una síntesis de lo que nos compartes, con el objetivo, por supuesto, de que el público que está presente también pueda hacer sus preguntas. Y bueno, celebro que estén dentro de nuestro público estudiantes de ciencias políticas, que justamente vean el papel de los actores sociales, el papel de las organizaciones de la sociedad civil haciendo política, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante en su propia formación, y que igualmente como estas mismas organizaciones de la sociedad civil contribuyen de una manera importante a las políticas de Estado, a las políticas públicas, generan y ayudan a ordenar las preguntas también para plantear y visibilizar los problemas públicos. Creo que de todo lo que nos compartes, considero que lo más potente y dentro de los mismos estudios de la economía social y solidaria, sin duda es el régimen de economía social y solidaria, lo que compartes. Rescatando la historia de los territorios, por supuesto, la agencia de los actores, que es fundamental, la agencia de los actores, y las regulaciones políticas al interior de los mismos territorios. Estas regulaciones políticas, pero por supuesto también económicas, que no están aisladas, sino que tienen como consecuencia o responden a una configuración muchísimo más amplia. Pero me parece que, teniendo en consideración estos tres grandes temas o estos tres grandes polos de análisis, nos permite entonces ver realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de estas experiencias de economía social y solidaria como modelo económico guiado hacia esos tres polos que tú nos señalas. Y en ese sentido me parece también importante resaltar lo que tú comentas, rescatar el horizonte político y de incidencia de las cooperativas, del movimiento cooperativo, es decir,
cómo es que los movimientos sociales, los movimientos cooperativos y los movimientos del amplio sector de la economía social y solidaria surgen así como movimiento social con el horizonte político, que después van articulándose en distintas experiencias y organizaciones, pero me parece fundamental que no pierden, en la mayoría de los casos, este horizonte político, que ya lo han señalado también distintos autores de la economía social y solidaria, que es fundamental mantenerlo. Para entonces volver a lo que decía yo al inicio, la función política del cooperativismo, la función política del amplio sector de la economía social y solidaria, y pensar también al escucharte y por supuesto al leerte, tenía como referencia esta pregunta que haces de el papel de las políticas públicas en la orientación a la propia creación del movimiento cooperativo, y justamente vemos en el caso de América Latina como las distintas etapas del desarrollo cooperativo están muy marcadas, y justo hay una etapa del movimiento cooperativo que es en la década de los 60, que viene además impulsada como un programa de desarrollo desde la propia agencia internacional, que lanza la Alianza para el Progreso, y que justamente la Alianza para el Progreso tuvo esta impronta, ¿no?, de ir impulsando en los distintos territorios, ya también tenía como referencia que se estaban consolidando los grandes estados nacionales en América Latina, México, Brasil, Argentina, Chile, y que justamente hubo un impulso tremendo al sector cooperativo desde las propias políticas de Estado, ¿no? Y que bueno, tú ya pudiste, y me imagino, conocer algunas de estas grandes confederaciones cooperativas que se han mantenido en nuestro país, que se han mantenido siempre ligadas a los estados independientemente del partido que gobierne, ¿no? Entonces me parece que esto también es importante señalarlo, porque después, cuando viene este auge que ahora mencionabas también en la década de los 70 ya del movimiento cooperativo en Francia, que cabe decir que justamente esa visión francesa de los 70 es la que se adopta en América Latina como economía social, ¿no? Entonces es algo importante de señalar, y cómo a partir de esta implementación ya del neoliberalismo, no solo como políticas económicas, sino construyendo relaciones sociales muy, muy poderosas y formas sociales también muy poderosas, es entonces que se va teniendo este auge ya mucho más autogestivo, mucho más como está en el ideal pensado, ¿no?, las organizaciones de la economía social y solidaria, y también esta emergencia de las propias organizaciones cooperativas y del amplio sector de la economía social y solidaria en entornos de crisis, ¿no? En estos puntos que tú también mencionas como en este contexto histórico, en estas crisis es donde realmente hay una expansión de las economías sociales y solidarias, que idealmente quisiéramos que no fuera así, ¿no?, que realmente se impulsara el modelo. Pero lo que nos dicta la historia, pues, es que no ha sido así, ¿no? Tal vez el ejemplo más emblemático que tenemos en América Latina ha sido Argentina en el 2001, ¿no? En el 2001, con esa gran crisis que, bueno, trajo un crecimiento cooperativo muy, muy grande, y que fue haciendo incidencia política en las distintas políticas de Estado. Entonces, bueno, eso es como lo que yo rescato de toda esta reflexión que ahora nos comentas, y que, como decía yo, da para pensar, para seguir pensando mucho más. Y por el otro lado también estos pues pensarlo como desafíos, pero que evidentemente no son desafíos solo del cooperativismo o de la economía social y solidaria, esta pregunta que señalas de cómo pensar y gestionar las cooperativas en relación con el mercado. Pues estamos hablando que efectivamente el sector social de la economía, las cooperativas pueden hacer todo este tránsito, pero siguen llegando a un mismo mercado, ¿no? Es el mismo mercado, porque hay por ahí autores que mencionan no se ha tenido
una construcción como tal, un nuevo modelo que tenga acumulación y mercado distinto, digamos, ¿no? Entonces, la llegada al mercado es el mismo, y pues ese es uno de los grandes referentes que apuntan desde la propia sociología, por supuesto desde la economía social y las teorías económicas más críticas, ¿no? Que es el mismo mercado al que se llega. Finalmente, lo que comentas de cómo vamos a construir estos verdaderos polos territoriales, ¿no? Y que ahí están, no sé si en tu el tiempo que has estado en México has podido visitar Ciudad Cooperativa Cruz Azul, que más allá de su propia historia, porque son de estas cooperativas que surgen al vergazo del Estado, pero que se mantienen y que justamente lo que hacen es intentar mantener ese territorio solidario, ¿no? Con banco, con clínica, con supermercado, incluso con un equipo de fútbol. Pero en fin, ¿no? Como que revisar esto, y algo que me parece muy importante en todo lo que nos has regalado el día de hoy es centrar a los actores sociales, centrar a los actores sociales en su tiempo, en su historia, en su contexto, y evidentemente revisar la agencia que tiene cada uno y cómo tienen estas tensiones o han tenido estas tensiones para la propia construcción de un modelo económico mucho más solidario y equitativo, ¿no? Pues gracias, Javier, eso sería lo que yo podría comentarte, y más bien abriría el espacio a las preguntas y comentarios. Gracias, Nadia. Pues pasemos igual a una primera ronda de preguntas o comentarios. Sí, Mar. Mar y media. Y más. Hola. Bueno, soy muy nueva en este tema. Y mi pregunta es que... ¿Qué tan factible es que a partir de la participación y el rescate de los valores locales para la identidad, genere, digamos, dinámicas para la identidad en el consumo, ¿no? O sea, a partir de propuestas que revaloricen o que rescaten la identidad local, digamos, por ejemplo, en una colonia industrial o en un territorio específico, puedan generar estas dinámicas para el consumo dentro de ese rescate identitario, ¿no? de las localidades. Qué bueno, ahorita en la maestría de Hábitat hay propuestas que vinculan mucho el territorio con las empresas de economía social. Entonces, bueno, es un ejercicio que estamos realizando y creo que los alumnos están proponiendo este tipo de aspectos. Gracias, Mara. ¿Por acá? Yo. Voy por orden. A ver. Porque te estabas por allá. Bueno. Pero sí regreso. Gracias. Pues muchas gracias por la exposición y por los comentarios también. Y me parece muy interesante, ¿no? Como también Nadia nos ayuda como a complementar, ¿no? Con la experiencia latinoamericana, que es, a mí me llama la atención cómo los procesos políticos, económicos dentro de los territorios se van pareciendo en algunas ocasiones, ¿no? Pero bueno, mi pregunta, me gustaría que nos pudieras como explicar un poco más el tema de la gobernanza local, ¿no? Precisamente aquí están mis estudiantes de ciencias políticas y pues en la carrera analizamos mucho estos términos, ¿no? Régimen, gobierno, gobernanza, ¿no? Me gustaría que nos comentaras un poco sobre esta cuestión de la gobernanza territorial aunado a estos tres elementos, ¿no? que pones como el legado histórico, las regulaciones y los problemas públicos. Creo que en la parte histórica que vas acompañando, ¿no? del proceso local que nos estás presentando, hay elementos de tensión, ¿no? de conflictos que también van a traspasar las fronteras mismas, ¿no? del territorio. Entonces pienso, ¿no? Están ustedes como en esta articulación y en esta tensión con la estructura
tanto del Estado francés como del Estado español, ¿no? Con esta cuestión de la mancomunidad que va surgiendo y que aparece y que ustedes como que lo toman, y al mismo tiempo van autogestionando y van generando procesos autonómicos dentro del territorio, ¿no? Entonces me gustaría como que también nos contaras un poco de estas tensiones que hay en lo local, ¿no? Desde la misma estructura, el mercado, el Estado, ¿no? Y para generar pues estos procesos a lo mejor de gobernanza territorial, y pues estas tensiones que hay con el mismo régimen que opera, ¿no? Liberal, etcétera, y que bueno, tiene sus propias reglas, sus propias instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, como que nos hablaras un poco más en estos, en estas cuestiones. Gracias. Ahora no, bueno, pues muchas gracias por esta presentación, Javier, y y también gracias a Nadia por la lectura que hace, que permite también mirar otras desde otro punto de vista tu presentación. Yo querría referirme a esta idea que planteaste del ecosistema, de la configuración de un ecosistema alternativo a partir de tres grandes actores, ¿no? Los movimientos, bueno, el movimiento cooperativo, el movimiento campesino y el movimiento climático, que creo que es, como ya decía Nidia en esta pregunta anterior, pues hay similitudes también con el contexto en México, y yo agregaría para nuestro contexto también el movimiento indígena más allá del campesino, ¿no?, con ciertas particularidades, y también el movimiento muy diverso y plural feminista. Y en ese sentido te preguntaría, ¿qué papel han tenido el movimiento feminista o los movimientos feministas justamente en esta región de la que tú nos estás hablando? Gracias. Una última, por ahora. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues fue muy, muy interesante escucharles. Yo entiendo que el caso que nos presentas, Javier, es sobre la constitución histórica de estos procesos de economía solidaria y su impacto en las políticas públicas, que nos presentas un antecedente desde los 70s, 80s. Entiendo que ahorita más o menos nos estamos quedando alrededor de los años 2000. Y mi pregunta es sobre la actualidad de estos procesos. Es como estamos en un entorno en donde las políticas neoliberales pues están tomando muchísima fuerza, de muchísima polaridad. O sea, al menos, por ejemplo, la idea que yo tengo ahorita de España tiene que ver con el movimiento de Vox, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ahorita? O sea, ¿se han podido mantener estos procesos, en qué han cambiado, qué impacto han tenido fuera de este territorio? ¿No es que existan una expansión de estos procesos hacia otros espacios territoriales? ¿O cómo tú lees las tensiones actuales, ¿no? Me parecería interesante que nos platiques un poco de qué es lo que se está viviendo ahora. Bueno, gracias. Preguntas complicadas. Una cosa, y muchas gracias primero, Nadia, por los comentarios. Una cosa también, bueno, por razones de claridad, siempre estamos como simplificando la realidad que exponemos, y tengo, para ser completamente honesto, tengo que precisar que también en ese territorio no todas las cooperativas surgieron así, de un modelo muy marcado en valores, de movimientos sociales, de ideas. Hay también cooperativas que lo son por razones fiscales, que lo son por razones muy, muy pragmáticas, que suceden o fracasan. Hay también cooperativas, hay un caso de una cooperativa de interés colectivo de los pescadores en el País Vasco francés, que lo crearon para vender su pescado en el mercado local,
pero desde luego saben que los cursos, de los precios del pescado son muy varían mucho, y cuando los precios eran más altos fuera de la cooperativa ya no vendían a la por la cooperativa. Uh-huh. Así que y la cooperativa de interés colectivo fracasó, se paró, y ahora, y estaban las entes públicas, la mancomunidad estaba y todo esto, y había todo un movimiento territorial, pero finalmente, para matizar un poco todo lo que no representarse el territorio como un gran movimiento así, pero al mismo tiempo es un territorio que tiene esas movilizaciones particulares y se conoce a nivel de Francia. También confirmar lo que dices, o sea que históricamente cada periodo de crisis es un periodo de surgimiento de las cooperativas. Yo no creo que la persona humana naturalmente coopera. Es cuando no hay otra solución que miramos si hay alternativas, ¿no? Y esto es verdad, como la revolución industrial generó el crecimiento, pero generó también la miseria obrera. Y esto generó las cooperativas de consumo, por ejemplo, y toda la historia. Mondragón surgió después de la Guerra Civil, un país uh-huh. destrozado, etcétera, etcétera. Así que sí, tienes razón. Sobre cómo pensar la relación con el mercado, como dices, el problema de las cooperativas es que producen, pero después llegan al mismo mercado que las empresas convencionales. Bueno, hay casos en los que tratan de construir nuevos mercados también. Bueno, todo el tema del comercio justo, por ejemplo, pero con muchas dificultades. O sea que es un desafío muy fuerte. Y una vez más, regresando al ejemplo muy conocido de Mondragón, la particularidad de Mondragón no viene del tipo de producción. O sea, viene de la organización del trabajo y del capital dentro de las cooperativas, pero después, si producen frigoríficos, están en competencia con China. Uh-huh. Y la crisis de Fagor en el 2013 fue esto, ¿no? Y como es uno de los pocos casos de cooperativismo industrial, están completamente en esa problemática. Con soluciones cuando hay crisis en las cooperativas mismas, ¿sabe? Mecanismos que tienen de solidaridad intercooperativa, etc. Uh-huh. Pero sí, no, la cuestión de la relación al mercado es esencial. Sobre la pregunta sobre los valores de la identidad local, ¿en qué medida pueden influir, qué influencia, qué efecto pueden tener sobre el consumo? Yo retomaría el ejemplo este de la moneda local del País Vasco, que tiene como principio, ¿no?, que un eusko vale un euro, y después en las tiendas que utilizan, que aceptan el eusko, que aceptan la moneda local, pues ellos tienen, eso incita al consumo local, o sea, consumes en la tienda local, pero, y eso les da una ventaja a la tienda, por ejemplo, pero en cambio de esa ventaja se compromete a responder a un desafío, llaman esto un desafío, o en términos de medioambientales, hacer algo medioambiental en su práctica profesional, o en el uso de la lengua vasca. O sea, se comprometen, por ejemplo, a poner carteles bilingües o en vasco en su tienda. Eso territorializa también la actividad de la tienda. Las empresas que utilizan el eusko, pues que tienen que encontrar la moneda local, tienen que encontrar a trabajar con proveedores que aceptan la moneda local. O sea, y así se constituye una red. Y sí, no soy economista, pero es lo que entendí. Y si la empresa local que utiliza la moneda local quiere convertir su moneda en euro, ¿okay?, pues tiene
una penalidad, ¿no?, del 5%, y este 5% va a un fondo que va a ayudar a asociaciones locales en materia de cultura, lengua, agricultura campesina, etc. Así que es un poco una manera de responder. Después, vaso medio vacío, medio lleno. Es primera moneda local en Europa, sí, pero la minoría es en minoría sobre el territorio, o sea, es una minoría de los intercambios, de las transacciones que se hacen todavía con esa moneda, ¿no? Sobre gobernanza local. Bueno, sabe que la noción de gobernanza surgió como en oposición de gobierno, ¿sí? Con esa idea que la gobernanza, en particular a nivel local, sería más participativa, más abierta a la sociedad civil y toda esa idea. En el caso vasco, sí, para precisar un poco el ejemplo que di, es que fue iniciado de manera paradójica por el Estado, que para calmar un poco las cosas tenía, bueno, tenemos que abrir un poco la gobernanza del territorio a la sociedad civil, porque estábamos en los años 80, había un poco, bueno, algo de violencia política, habían los comandos del GAL que pasaban la frontera, etcétera, etcétera. Y entonces se creó un Consejo de Desarrollo Territorial, Conseil de Développement du Pays Basque, donde estaban representados todos los actores de la sociedad civil y los electos y oficiales, etc. Se creó en el 94. Se creó también un Consejo de Electos Oficiales, Conseil des Élus. Mientras no existía, no había entidad administrativa, pero era, yo llamo, se creó en el 2005 un oficio público de la lengua vasca, público, en Francia, donde hay una sola lengua oficial. Así que fue como un proceso de, yo digo, institucionalización por abajo, en el territorio, que claro, visto desde el País Vasco español, donde tienen el sistema de las autonomías de España, y es un sistema de autonomías asimétrica, donde el País Vasco tiene el grado más elevado de autonomía, tiene capacidad fiscal y etcétera. Visto desde la parte española, lo que pasaba en la parte francesa era, ya hay un autor que habla de descentralización cosmética, que no era nada. Yo no estoy de acuerdo. Cambiaron las cosas en términos de gobernanza territorial, pero de manera muy, muy, muy progresiva, diría. Después yo tengo colegas que, esto les podría interesar en ciencias políticas, tengo un colega que se llama Andy Smith, que trabaja sobre economía política, y él dice que, bueno, ya no hay que hablar de gobernanza territorial, es una visión un poco idealizada, hay que volver al término de gobierno. ¿Quién gobierna la economía? ¿Quién gobierna los sectores? Y, por ejemplo, hicimos con él una investigación sobre el sector del vino en Europa, con estudios territoriales y mirando quién gobierna el sector del vino, con un análisis multiscalar desde la Unión Europea hasta el viñedo muy local. Así que hay ese debate, gobernanza, gobierno, ¿no?, territorial. Territorial y sectorial, o sea, siempre eso. Sí, sobre ecosistemas alternativos, movimientos cooperativo, campesino, climático, movimiento indígena, está aquí, y el feminista. Sí, sobre todo esos últimos años hay una contribución muy fuerte del movimiento feminista a esas dinámicas, digamos, de economías alternativas, incluso todo el ecofeminismo, y hay, no me acuerdo del término, pero hay una expresión específica que tienen sobre la economía, muy fuerte en el País Vasco español. El País Vasco español, hay un autor, un sociólogo, que habla de la industria de los movimientos sociales. Desde los años 70,
los fines del franquismo son muy, muy, muy fuertes, movimientos sociales de todo tipo, incluso el feminismo. Pero hay también iniciativas en el País Vasco francés. Yo en ese ecosistema del que hablo, de ese polo territorial de cooperación económica, cuando nosotros trabajemos allá, había una asociación que se llamaba Derenaya, la voluntad de las mujeres, que era para la promoción, el acompañamiento, a la, como una incubadora de empresas por mujeres, creadas por mujeres. Muchas de ellas individuales, pero con un acompañamiento colectivo. Derenaya. Después creo que salieron del proceso por razones territoriales, pero sí, 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 hay iniciativas. Y sobre la actualidad, ¿no?, de ese proceso, yo creo que todavía estamos en esa última fase, que empezó a mediados de los años 2000, o sea que de respuestas muy locales, muy parciales también por los nuevos movimientos sociales económicos a ese neoliberalismo global, con muchas, muchas iniciativas, no voy a retomar ellas, pero también con un apoyo de las políticas públicas locales. Eso, o sea, creo que no hay que hablar de, como de las políticas públicas o el Estado o... Hay diferentes escalas y en ese sentido, como decía, la creación de esa mancomunidad única en el 2017, sí, que puede ser una oportunidad para el apoyo de esas alternativas. Y de hecho, también la moneda local, o sea, viene de los movimientos sociales, son, para resumir, del encuentro entre ecologismo y nacionalismo vasco y agricultura campesina. Pero pidieron y obtuvieron el apoyo de unas municipalidades que empezaron a usar la moneda local y ahora la mancomunidad única entró como socia en la comunidad. Pero eso generó un conflicto con el Estado. Cuando la ciudad de Bayona, que es nuestra megalópolis, 40.000 habitantes, cuando la ciudad, el municipio, el ayuntamiento de Bayona quiso pagar sus funcionarios con la moneda local, hubo un proceso judicial con el Estado. Entonces no es posible. Es por eso que digo que hay que distinguir las escalas de gobierno y no hablar de el Estado neoliberal o el... ¿no? Depende mucho del tipo de descentralización y del nivel de gobierno del que estamos hablando. Muchas gracias, Xavier. No sé, tal vez tenemos un poquito de tiempo, si hay alguna otra pregunta, comentario... Sí. Gracias, buenas tardes. Gracias por la plática, muy interesante. Y ahorita de estas últimas preguntas que planteaba al final, que decía que sería muy interesante responderlas, una de las preguntas que me llamó la atención... Bueno, todas son interesantes y todas deberíamos responderlas, ¿no? Pero esta de cómo pensar las cooperativas y su llegada al mercado, decía algo en la mañana, o en la plática anterior, sobre esta parte del papel de la Iglesia dentro de esta controversia que ellos tenían de no decidirse si elegir el sistema capitalista, por así decirlo, o ir a la tendencia de izquierda socialista, ¿no? Entonces, es muy interesante plantear cómo pensar las cooperativas en el mercado, o bueno, cómo llegar al mercado, porque al final
tiene que ver mucho el sistema económico que hoy en día predomina. Y eso tendríamos que contestarlo y saber hacia dónde va esta tendencia. Pues, nuevamente muchas gracias, Xavier, por tu presencia aquí, por lo que nos compartes. Muy interesante, como decía yo en la mañana, esto nos abre mucha perspectiva también de investigación aquí en la universidad, ¿no? estos temas de sobre la territorialización de la economía social, ¿no? Hay una pregunta con la que empezaste, que es ¿por qué en unos territorios sí funciona la economía social y en otros no? ¿No? Creo que sí dijiste mucho cuando hablaste de las matrices, ¿no? Y creo que eso nos ayudaría también aquí a hacer este tipo de investigación, porque en unos territorios hay esa predisposición, ¿no?, al un proceso de cooperativa, y por qué en otros no, y las diferencias que existen también en los distintos medios, ¿no? Hay cooperativas del medio indígena, rural, campesino, incluso hay cooperativas urbanas. Entonces, en cada una de ellas creo que la respuesta es distinta, ¿no? Y también me llamó mucho la atención esto del ecosistema de la economía social, que creo que por ahí vamos apuntándole nosotros también desde la universidad, es decir, cómo poder ir cruzando, por un lado, toda esta corriente que viene del cooperativismo, del que viene de lo indígena campesino, y que viene toda esta preocupación socioambiental, ¿no?, cada vez, no solo climática, ¿no?, sino socioambiental, que viene cada vez más urgente en estos últimos tiempos, ¿no? Y creo que por ahí esta idea, me gustó mucho esta idea de ecosistema de la economía social, porque nos obliga también a pensar en los territorios, no solamente para experiencias aisladas de economía social, sino cómo creamos reales ecosistemas, ¿no?, donde se puedan desarrollar cadenas de valor completas, ¿no?, y no solamente un eslabón de la cadena de valor. Entonces, entiendo que tu investigación es un poco descriptiva, interpretativa, pero al mismo tiempo creo que nos das elementos como de prospectiva, ¿no?, hacia dónde podría avanzar tanto la investigación como el trabajo que hace aquí, por ejemplo, el AINES, ¿no?, de impulsar experiencias de economía social, pero lo interesante es cómo impulsarlas, no aisladamente, sino pensando ya en esta formación de ecosistemas, ¿no? Pues muchas gracias nuevamente. Gracias, Gabriel. ¿Y tu pregunta personal? Si no hay otra pregunta o comentario, yo quiero hacer también una pregunta, aprovechando que tenemos a Xavier por acá, que tiene, tratando de hilar, creo que casi lo que ya se ha dicho en el trasfondo de todas las preguntas o comentarios, pero con lo que decía Nadia al inicio y después Mar, o sea, la economía social debería entenderse desde mi punto de vista esencialmente como un acto político, como una decisión política, ¿no? Porque implica tratar de ver de qué manera, de forma colectiva, podemos generar algo para consumir, ¿no?, para producir y para distribuir, sobre todo, con bases éticas, ¿no?, dentro del trabajo mismo y hacia afuera. Pero creo que a lo que apuntaba también Mar de la cuestión subjetiva, ¿no? O sea, ¿cómo en medio de este neoliberalismo tan rampante que tenemos, que creo que si bien hay condiciones similares en cualquier parte del mundo, también hay condiciones muy específicas, ¿no? En el caso latinoamericano y sobre todo en México, creo que es un neoliberalismo todavía distinto al europeo, ¿no?, donde se ha fragmentado todavía más la dinámica colectiva, donde la violencia impera en cualquier tipo, simbólica, estructural, física, material, ¿no?, de todo tipo, económica, ¿no? Entonces, en ese contexto, a veces incluso el pensar en formas organizativas que tengan que ver con otras personas, cuando se nos ha educado de una manera distinta a pensar de forma individual, es muy complejo, ¿no? Pero creo que sí se puede, evidentemente, y que sí se da. Y creo que, y mi pregunta es, en este sentido, Xavier, hemos casi siempre hablamos en economía social y solidaria sobre cómo producimos y cómo distribuimos, pero no tanto en cómo consumimos, ¿no?
Y en ese sentido, si bien el mercado es como el ente abstracto que a veces se vuelve real, donde podemos sacar los productos y los consumimos, creo que dentro de la economía social y solidaria también hay un elemento que es muy complejo a veces, pero que creo que hay ejemplos que pueden ser interesantes de cómo los consumidores nos organizamos para actuar dentro de la economía social y solidaria. Es decir, cómo compramos, dónde no compramos, qué implicaciones tiene eso, ¿no? También entendiendo, repito, que hay un problema estructural. Hay mucha gente que a lo mejor querría comprar dentro de la economía social y solidaria, pero si le cuesta 5 veces menos en Walmart, pues no lo va a hacer, aunque tenga políticamente la intención de hacerlo. Hay una cuestión estructural, repito, pero creo que hay también momentos donde eso se puede traslapar o por lo menos modificar un poco. Entonces creo que en el caso vasco, francés, español y también francés, hay ejemplos de cooperativas de consumo, ¿no? Donde ha tenido también una lógica en este espacio. Entonces no sé si podrías también platicarnos de ese otro lado, ¿no? De la economía social. Yo tengo un comentario, ¿lo puedo hacer una vez? Gracias, es que se me olvidó comentar algo a propósito de lo que Sabía señalaba y que es algo que hemos dialogado de manera informal y formal también en otras experiencias como esta y también en investigaciones, pensando por ejemplo en las economías feministas que colocan en el centro sí la división del trabajo por razón de género y que justamente en el centro está la discusión del trabajo. Y tú mencionaste en tu intervención que las experiencias cooperativas y de la economía social y solidaria en su amplitud, en el centro de la discusión está el trabajo, ¿no? ¿Cómo organizamos al trabajo? Y justo ahí nos podemos remitir a las teorías más críticas de la economía, de la propia sociología, que justo nos dicen, en el centro está la discusión del trabajo, ¿no? Porque finalmente el trabajo, la explotación del trabajo es lo que va a mover a toda la economía, y a qué le vamos a llamar trabajo, ¿no? Algo que platicaba con Gabriel en algún momento a propósito de las economías feministas, ¿no? Entonces, solo eso, si podrías abundar un poco más. Y fue fantástico que tomaste el ejemplo de Mondragón con esta cooperativa tan amplia, que sí, la organizan el trabajo de una manera, pero para llegar al mercado, pues compite con los chinos, y ahí ya no hay a quién, porque como decía Carlos, pues si vamos a un centro comercial y nos encontramos a 2 refrigeradores, uno que cuesta 1,000 pesos y otro que cuesta 10,000, por ejemplo, que uno sí tiene está hecho sin explotación, en fin, ¿no? Como que con todos los valores del cooperativismo y la economía social y solidaria. Okay. Otras horas. En lo de la relación al mercado, no sé dónde venía, pero como llegar al mercado es un poco el problema de muchas cooperativas. Sí, hay un autor francés que se llama Jean-François Drapry, que es un especialista del cooperativismo y de la historia del pensamiento cooperativo. Y él dice, el cooperativismo, la economía social y solidaria no va en contra del mercado, no se opone al mercado. Quiere un mercado regulado. Y es por eso también que hay mucho trabajo político de las organizaciones y las federaciones de economía social y solidaria que trabajan en Europa, por ejemplo, a nivel del Estado y de la Unión Europea, para pedir formas de regulaciones públicas de los mercados, para que sean mercados más justos, más equitables, etc. O sea que también hacen ese trabajo político, creo. El trabajo político. El punto de Gabriel sobre territorio, estaba pensando, hay también casos sobre las predisposiciones territoriales al cooperativismo. Hay también casos en los que el cooperativismo se desarrolla en contra de las disposiciones del territorio. Estoy pensando en una muy buena investigación de una socióloga franco-italiana que se llama Elisabetta Bucolo, que hizo su tesis y un libro sobre la Sicilia y las cooperativas sociales que luchan contra la mafia en Sicilia, en,
en un contexto territorial que pueden imaginar, ¿no? Y hay una ley, hubo un trabajo político primero de un sacerdote, don Luigi Ciotti, que trabajó para hacer pasar una ley en Italia en 1995 o así, para que las tierras confiscadas a los boss de la mafia fueran usadas por cooperativas sociales que emplean personas alejadas del empleo, o sea, como son cooperativas como de inserción, ¿no? O sea, el modelo de las cooperativas sociales italianas, ¿no? Y esas cooperativas producen vino, trigo, etcétera, tienen todo óleo, toda una producción agrícola del sur de Italia, y tienen sus tiendas, tienen mercados, y es un... pueden imaginar la dificultad de encontrar, es lo que explica Elisabetta, encontrar a gente que puede ir a trabajar en el campo que pertenecía al boss, ¿no? O yo hablé con alcaldes de Calabria que fueron amenazados, etcétera, y que se invirtieron en ese tipo de cooperativas. Entonces, podría ser considerado como un caso en el que la cooperativa va en contra de las características del territorio, que son características de desconfianza, de criminalidad y todo. Pero es un libro, bueno, al menos fue publicado en francés, no sé si en inglés o en español, pero es un libro muy bueno, de Elisabetta Bucolo. Esa idea de ecosistema cooperativo, sí, es una idea muy interesante, es lo que estoy un poco investigando, pero recordarse también que no hay que idealizarla, porque la dimensión de ecosistema incluye dificultades serias en términos de gobernanza. O sea, cuando en un polo territorial hay entes tan diferentes, entes públicos, actores de la economía social, empresas privadas, no es fácil hablar de una misma voz, ¿no? O de entes que vienen de sectores diferentes, o incluso entes que vienen de territorios diferentes a veces. Es el caso del pueblo de Sur Aquitania, que con esa idea de crear un polo a nivel regional del sur de la región Aquitania, pero que asociaba actores de territorios distintos. Y, por ejemplo, había una dificultad para asociar los actores del País Vasco, que ellos pensaban País Vasco. En la mente, ¿no? El territorio de acción que tenían era su territorio de identificación, de pertenencia. Y ese polo no se piensa más allá, se piensa como interterritorial. Y hubo dificultades. Por eso que digo que la dimensión ecosistémica sí es un ideal, pero es difícil. ¿Cómo lo son esas, hablé de esa figura jurídica en Francia, las cooperativas de interés colectivo? Pero es difícil. Cuando hay una mancomunidad en la gobernanza de la cooperativa, no es siempre fácil. O sea, que, sobre todo, esas experiencias hay que seguirlas en el tiempo, creo. O sea, hay muchas de esas experiencias, sí, que hay una dinámica para crear, ¿no? Hay un momento dado, hacemos esto, o sea, pero después en el tiempo. Y porque ya está en la cuestión de relación al mercado, ya está en la relación con la... Por ejemplo, cuando el apoyo de las políticas públicas se acaba, porque no dura eternamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es importante, creo, por la investigación, de seguir en el tiempo las experiencias. La pregunta de Carlos sobre cómo consumimos, ¿no? Un poco cómo los consumidores nos organizamos. Sí, lo mismo. Hay experiencias, hablé de la moneda local, hay un supermercado cooperativo, por ejemplo, el País Vasco, y lo que es interesante es que hay una circulación transnacional de modelo. Su modelo fue de Brooklyn. Hay un caso muy famoso en New York.
y esto de supermercado cooperativo de Brooklyn vino a Francia, se llama la Louvre, hay una red, y ya vino, en ese caso, llegó al País Vasco. O sea, no surgió de abajo, pero un poco llegó, pero es interesante. Ese modelo, este modelo francés de las cooperativas de interés colectivo, tienen también como objetivo de asociar al consumidor a la gobernanza de la cooperativa, como socio. La Cámara de Agricultura Alternativa en el País Vasco, del que hablé antes, su diferencia con la Cámara Oficial fue que asociaba a los consumidores, tiene un colegio de consumidores en su gobernanza, etcétera, etcétera. Pero todo eso tiene un costo. Tiene un costo de tiempo. O sea, tú vas a pedir cómo convencer al consumidor. Es, no solo compras, pero tienes que dar tu nombre para ser socio y pagar algo para ser socio de la cooperativa, etc. Es todo el problema que tienen esas experiencias. Como que discutimos esta mañana, cómo convencer al consumidor, por ejemplo, de comprar un producto que viene de tal cooperativa que hace café o no. Lo convences por la causa, sí, pagas este café porque nosotros en tal territorio hacemos esto con la, ¿no? O por la calidad, bueno, los dos mejor. Compra esto porque es de muy buena calidad. O por el precio. O sea, aceptas de pagar más porque, bueno, es una dificultad, ¿no? Y bueno, hay otros casos en el que el precio es más bajo del consumo responsable. Por ejemplo, todo el sector del reciclaje, que en Francia y en España se está desarrollando. Ellos dicen, sí, un argumento es que es más barato, de hecho, que lo que compras en la tienda. Así que, bueno. Y sí, sobre la centralidad del trabajo, sí. Yo regreso a mi Mondragón, pero hay que leer a Arismendi Arrieta, porque él tiene realmente un pensamiento sobre el trabajo muy interesante. Que también, interesante, hay trabajos de sociólogos, estoy pensando en Joseba Azcárraga, quien mostró, él analizó tres generaciones de cooperativistas de Mondragón, y lo que decía era que la noción de trabajo era central para las primeras generaciones, que venían mucho de ese catolicismo social, pero para las últimas generaciones que nacieron con un sistema cooperativo ya hecho, que sus padres trabajaban en la cooperativa, ellos, bueno, la noción de trabajo, centralidad de trabajo, no era necesariamente tan importante, que ellos querían tener sus fines de semana, vacaciones y todo eso. Y que lo explica muy bien, que había una ética casi sacrificial de las primeras generaciones, ¿no? Que no necesariamente se encontraba después, porque es normal. Y de manera extraña, yo estuve en un tribunal de tesis sobre, en Canadá, sobre las cooperativas Inuit en el Nuevo Quebec, en el norte de Quebec, y la tesis era muy interesante. Mostraba cómo las cooperativas jugaron un papel de transición desde una economía, bueno, de subsistencia hacia una economía monetaria, de hecho. Pero bajo control, ¿no?, de la comunidad. Y es interesante el caso de los Inuit, porque, por ejemplo, con las esculturas, ¿saben? Los Inuit, pues las esculturas van a un mercado de hiperlujo. Así que hay ese contraste entre la comunidad local, ¿saben cómo viven?, y el mercado que están, como una nicha de mercado que tienen, muy específica. Pero también explicaba en la tesis que había diferencias entre las generaciones. Es un poco como Mondragón, que las nuevas generaciones que siempre habían, cuando nacieron ya estaba la cooperativa, no tenía la misma relación muy, muy militante, ¿no?, con el cooperativismo y con el trabajo también. Y solo para acabar, también decir que
Bueno, es un tema de debate clásico entre los economistas también, la cuestión del trabajo, las cooperativas. Como es que saben, ¿no?, que una de las críticas clásicas de la economía neoclásica es que el modelo cooperativo no es eficiente en el funcionamiento de las empresas. Pues se pierde tiempo por la decisión democrática, es una pérdida de tiempo desde este punto de vista. La organización del trabajo es una dificultad también. Hay otros, estoy pensando en mi colega Nadine Richesse-Battesti, que es una economista de Marseille, que hizo un muy buen capítulo en francés con Jacques de Fourny, que responde un poco en ese debate diciendo sí, pero el trabajador de la cooperativa, como tiene un interés personal, tiene una motivación muy fuerte y bueno, ahí es, y que no tiene un trabajador lambda. Hay todo ese debate. Con también las situaciones paradójicas, yo hice una entrevista en una cooperativa de producción, de subcontratación industrial en el País Vasco francés, donde la paradoja era que el más cooperativista era el dirigente. Y tenía algunos trabajadores que no querían ser socios, que decían, yo, sí, pero es que yo quiero acabar a las 5. O sea, yo no quiero tener una reunión más. No quiero democracia. Y es una muy racional también, o sea, pero es otra concepción del trabajo. Así que no, son debates muy, muy clásicos, pero sí. Pues bueno, creo que nos vamos a quedar con otras tantas preguntas, lo cual va a implicar que Xavier tendrá que venir, yo creo que en otra ocasión, para que sigamos con el diálogo, que ha sido muy, muy rico. Muchas gracias, Xavier, por las dos conferencias de hoy, también a los comentaristas, a Gabriel Mendoza, a Nadia Castillo, a todas y a todos ustedes que andan por acá. Y bueno, repito que esperamos que no sea la última vez que tengamos a Xavier por acá, a ver, antes de que se vaya a Francia, porque si no, ya va a estar un poco más complicado. Pero bueno, pues muchas gracias, que tengan buena tarde. Y nos vemos en las siguientes actividades del departamento. Muchas gracias.